Hola con todos chicos, soy Suprela Gamer y bienvenidos a un nuevo videito de Goomba. Bueno, este video va a ser extremadamente corto. Vamos a explicar rápidamente ya para qué sirven los fragmentos negros, estos que tengo aquí, que tengo 217, ok. Son fragmentos de joyas negras. ¿Para qué me sirven estos fragmentos de joyas negras? Estos fragmentos de joya negra, para resumir, para lo único que nos ayuda, chicos, es para extraer una joya, ya sea de grado S, A, B o A. Ejemplo. A ver, ¿dónde tengo un avatar para extraer? Acá, ejemplo. Digamos que quiero recuperar esta joya de 26 de vida. Para poder extraer esta joya, para que me salga la opción de extraer, ya lo único que tengo que hacer es darle aquí a equipar. Obviamente acá tendría que decir equipar y otro botón acá extraer, ¿no? Pero también se ha hueveado y se ha olvidado de darle acá un botón de extraer, ¿no? Puede ser que le mande una foto yo diciéndole que ponga acá extraer y ya, ¿no? La cosa es que para extraer tienes que darle a equipar, ¿ya? Una vez que tú le das equipar, acá abajo te sale la opción de extraer. Es así como puedes recuperar tu joya. Le das a extraer, por ejemplo, la joya tipo C cuesta 1, ya, y te la va a mandar a tu correo. Digamos, quiero recuperar mi joya de 5.5, me va a costar más. Extraer 30, no cuesta mucho tampoco. Ya, y la que cuesta más es la tipo S. Vamos a ver si tengo una tipo S por ahí. Donde hay, a ver, acá en Mioso, por ejemplo. Esto es lo más caro. 50, ya. O sea, si eres antiguo, por ejemplo, y le pusiste tu joya de 6 a un avatar que ya no sirve, ejemplo, un Hewel Helmet, ya puedes recuperar todas tus joyas del Hewel Helmet aquí y ponérselas a los avatars nuevos, ¿no? Y te va a quedar, y te va a tomar un costo de 50 las joyas ese. Ya, vamos a suponer que vamos a extraer esto de acá. Le das a extraer. Extraer. Y una vez que le extraes, ya no está aquí ya. ¿Ve? Desapareció. Si tú buscas en el inventario, no va a estar aquí esta joya. No va a estar. Ya. No va a estar. ¿Dónde va a estar? En tu correo, aquí. Le das a tu correo. Y acá es donde vas a recuperar la joya. Obtener. Y es acá, miran, la joya que acabo de extraer. Nada más. Así es simple, señores. Ya, así, para eso es que sirven los fragmentos de joya negra. Y también, ya para aclarar, hay mucha gente que llama estas joyas, que son de cristal, no sé por qué les llaman joyas negras. Ya, son joyas de cristal todas. Ya, esta es una joya de cristal del tipo morado, joya de cristal del tipo celeste, joya de cristal del tipo verde, joya de cristal del tipo rojo. No hay más. Y la del amarillo, que no tengo ni una. Ya son joyas de cristal, ahí claramente lo dice. Ahora, la gente pregunta, Chopper, ¿cuándo van a volver las joyas de cristal? Las joyas de cristal salieron, ahí tengo la fecha, ya, el 30 de marzo del 2023, ya, y las pusieron a venta a partir del 1 de abril del 2023, del 1 al 15, o sea, si están esperando que vuelvan a salir esas joyas, puede, yo digo puede, que vuelvan a salir la misma fecha, ¿ya? Puede que vuelvan a salir el 1 de abril del 2024, o sea, de acá 4 meses. En sí 3, ¿no? 3 meses enteros tienen que esperar para ver si vuelve a salir estas joyas de aquí. Ahora, yo tampoco les digo, no se emocionen porque de repente tampoco salen. Nadie sabe lo que hace la pinche Tami, ¿ya? Y bueno, nada más, aclarado la diferencia de fragmentos de joyas negras que sirven para extraer cualquier tipo de joya de estas. Cualquier joya puedes extraerla con los fragmentos negros. Todo tiene un costo. Y recordar que estas joyas de aquí que van en cualquier hueco de cualquier color son las joyas de cristal, ¿ya? Nada más, eso sería todo. Así que nos vemos, chicos, cuídense. En un próximo videito de Goombao M.